En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Excelentísimo señor arzobispo, eminentísimo señor cardenal, excelentísimos señores arzobispos y obispos, queridos sacerdotes concelebrantes, queridas autoridades, queridos hermanos y hermanas en Cristo, cumpliendo el encargo recibido del Santo Padre, el Papa Francisco, tengo el honor de imponer ahora el palio arzobispal a Su Excelencia Reverendísima Monseñor José Ángel Sáez Meneses. Al realizar este simbólico acto, las normas litúrgicas invitan a manifestar al pueblo cristiano el profundo significado de esta insignia de la potestad arzobispal, la cual, al recordar a Cristo buen pastor que lleva sobre sus hombros la oveja que sale a buscar, se refiere a la responsabilidad de la grey que asume el arzobispo y la comunión con el sucesor de Pedro, el Papa. Ambos aspectos, el amor del buen pastor y el misterio de la comunión con el sucesor de Pedro, señalan la caridad que es el principio de la unidad y de la comunión que se expresa también con los obispos de la provincia eclesiástica y de todos ellos con la Iglesia Universal presidida por el sucesor de Pedro, el Papa. Por eso, en mi condición de representante del Santo Padre en España, es para mí un honor proceder a su imposición, haciendo resaltar este signo del vínculo y compromiso de comunión en el servicio a la Iglesia por parte de Monseñor José Ángel Sáez Meneses y la relación del Papa con la provincia eclesiástica de Sevilla. El arzobispo metropolitano tiene una tarea especial, una obligación de amor para que la familia cristiana permanezca unida en la confesión de Jesucristo. Pedimos hoy al Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que permanezca fielmente al servicio de esta misión, señor arzobispo, caminando con los hermanos en el episcopado, pastores y fieles de esta circunscripción eclesial, unidos en la voluntad del Señor, para colaborar con Él en la edificación de la Iglesia que aquí peregrina. Le aliento a esta cercanía sensible y atenta a quienes más nos puedan necesitar, a los ancianos, a los niños, al dolor de nuestros hermanos en cualquier situación de pobreza, de enfermedad, de soledad, de carencia de Dios, sabiendo que nuestros contemporáneos necesitan llenar su vida de sentido, de paz, de amor de Dios. Que con espíritu de fraterna colaboración con las diócesis sufragáneas, con la intercesión de la Santísima Virgen, en su advocación de los reyes, de las santas mártires Justa y Rufina, y de tantos testigos de Cristo que peregrinaron en esta tierra, esta archidiócesis siga ofreciendo frutos que glorifiquen a Dios y hagan presentes aquí su reino. Con vuestro arzobispo, queridos hermanos todos, os invito a fortalecer la comunión de la cual es prenda esta Eucaristía que ahora celebramos. Que así sea. Querido hermano José Ángel,
arzobispo de esta arcidiócesis de Sevilla. Conviene que ahora ante el pueblo de Dios y ante mí, representante del Santo Padre, el Papa Francisco, hagas profesión de la fe católica. Yo, José Ángel Saiz Meneses, creo con fe firme y profeso todas y cada una de las cosas contenidas en el símbolo de la fe, a saber, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Creo también con fe firme todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida por la tradición y que la Iglesia propone para ser creído, como divinamente revelado, mediante un juicio solemne o mediante el magisterio ordinario y universal. Acepto y retengo firmemente asimismo todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres propuestas por la Iglesia de modo definitivo. Me adhiero además con religioso obsequio de voluntad y entendimiento a las doctrinas enunciadas por el Romano Pontífice o por el Colegio de los Obispos cuando ejercen el magisterio auténtico, aunque no tengan la intención de proclamarlas con un acto definitivo. Que así Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mis manos. Y ahora, antes de recibir el palio arzobispal, realiza el juramento de fidelidad a la Iglesia Católica y al Santo Padre, y de realizar con diligencia y amor todas las demás obligaciones de tu ministerio. Yo, José Ángel Saiz Meneses, promovido a la sede arzobispal de Sevilla, seré siempre fiel a la Iglesia Católica y a su Pastor Supremo, el Romano Pontífice, Vicario de Cristo,
sucesor del apóstol San Pedro en el primado y cabeza del colegio de los obispos. Me someteré a la potestad primada ejercida libremente por el sumo pontífice en toda la Iglesia y me empeñaré en promover y defender sus derechos y autoridad. También reconoceré y respetaré las prerrogativas y funciones de los legados pontificios que actúan en nombre del Supremo Pastor. Pondré todo mi empeño en ejercer las funciones apostólicas confiadas a los obispos, esto es, enseñar al pueblo de Dios, santificarlo y guiarlo en comunión jerárquica con la cabeza y los miembros del colegio episcopal. Defenderé la unidad de la Iglesia universal y haré todo lo posible para que se conserve puro e íntegro el depósito de fe transmitido por los apóstoles y se expongan y enseñen todas las verdades que han de creer y las costumbres que han de llevarse a la práctica, tal como son propuestas por el magisterio de la Iglesia. Con espíritu paterno me dirigiré a quienes están en error de fe, haciendo todo lo que esté en mis manos para que lleguen a la plenitud de la verdad católica. Con la mirada puesta en la imagen de Cristo, sumo y eterno sacerdote, me comportaré piadosa y santamente, cumpliendo así el ministerio que se me ha confiado, de tal modo que, convertido de corazón en modelo de la Grey, sea capaz de confirmar a los fieles en la perfección cristiana que han de alcanzar. Promoveré la disciplina común de la Iglesia y la observancia de todas las leyes eclesiásticas, ante todo las del Código de Derecho Canónico, insistiendo oportunamente y estando siempre atento a que no se haga un uso impropio, principalmente, del ministerio de la palabra y de la celebración de los sacramentos. Pondré especial cuidado en administrar los bienes temporales de la Iglesia y, muy particularmente, en aquellos que están destinados al ejercicio del culto divino, al honesto sustento del clero y demás ministros, así como al apostolado y obras de caridad. En el ejercicio del encargo que se me ha confiado, atenderé con especial predilección a los presbíteros y diáconos, prudentes cooperadores del orden episcopal, así como los religiosos y religiosas que participan en su misma y única misión. Fomentaré con todas mis fuerzas las vocaciones consagradas para que sean convenientemente atendidas las necesidades espirituales de toda la Iglesia. Reconoceré la dignidad propia de los laicos y proveeré a su participación en la misión de la Iglesia. Con particular solicitud cuidaré de fomentar las obras misioneras para la evangelización de las gentes. A no ser que esté impedido, asistiré o responderé oportunamente a los concilios y demás legítimas acciones a las que sea convocado. Daré cuentas de mi oficio pastoral en los tiempos prescritos o en las ocasiones establecidas por la sede apostólica, a la vez que acogeré con sumisión los mandatos y sugerencias que reciba de ella, realizándolas con máximo cuidado. Con la ayuda de Dios y estos santos evangelios de Dios que toco con mis manos. Oh.
para gloria de Dios omnipotente, para alabanza de la bienaventurada siempre Virgen María, y los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, en nombre del romano pontífice, el Papa Francisco y de la Santa Iglesia Romana, para honor de la sede de Sevilla a ti confiada, en señal de la potestad arzobispal. Te entregamos el palio tomado del sepulcro del bienaventurado Pedro, para que lo lleves dentro de los confines de tu provincia eclesiástica. Sea para ti este palio símbolo de unidad y señal de comunión con la sede apostólica. Sea vínculo de caridad y aliciente de fortaleza, para que el día de la venida y revelación del gran Dios y cabeza de los pastores Jesucristo, poseas con las ovejas a ti confiadas el vestido de la inmortalidad y de la gloria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios en el cielo
Oremos. Oh Dios, que en cada una de las iglesias que peregrinan por el mundo manifiestas la Iglesia una santa, católica y apostólica. Haz que tu familia se una de tal modo a su pastor que, congregada en el Espíritu Santo por el Evangelio y la Eucaristía, manifieste la universalidad de tu pueblo y sea signo e instrumento de la presencia de Cristo en el mundo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor: yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré. Como cuida un pastor de su grey dispersa, así cuidaré yo de mi rebaño y lo libraré, sacándolo de los lugares por donde se había dispersado un día de oscuros nubarrones. Sacaré a mis ovejas de en medio de los pueblos, las reuniré de entre las naciones, las llevaré a su tierra, las apacentaré en los montes de Israel, en los valles y en todos los poblados del país. Las apacentaré en pastos escogidos, tendrán sus majadas en los montes más altos de Israel, se recostarán en pródigas dehesas y pacerán pingües pastos en los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mis ovejas y las haré reposar, oráculo del Señor Dios. Buscaré la oveja perdida, recogeré a la descarriada, vendaré a las heridas, fortaleceré a la enferma, pero a la que está fuerte y robusta la guardaré, la apacentaré con justicia. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Palabra de Dios. Soy el buen pastor, dice el Señor, que conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Quiero expresar mi gratitud en primer lugar al Santo Padre, el Papa Francisco, que me nombró arzobispo de esta amada archidiócesis de Sevilla y me entregó el palio arzobispal el pasado 29 de junio en la celebración de la solemnidad de los santos apóstoles San Pedro y San Pablo en Roma. Desde aquí le expreso una vez más mis sentimientos de fidelidad y obediencia. Agradezco la presencia del señor Nuncio, Monseñor Bernardito Auza, que me ha impuesto el palio arzobispal en nombre del Santo Padre y me ha dirigido unas cálidas palabras a la vez que ha explicado el simbolismo del palio. Doy gracias a mis hermanos arzobispos y obispos que concelebran la Eucaristía, especialmente a los hermanos de las diócesis sufragáneas de nuestra provincia eclesiástica de Sevilla, don José Rico de Asidonia Jerez, don Rafael Zornoza de Cádiz y Ceuta, don Demetrio Fernández de Córdoba, don Santiago Gómez de Huelva, don José Mazuelos de Canarias y don Bernardo Álvarez de Tenerife, que no han podido hacerse presentes, todos unidos por vínculos de colegialidad y sinodalidad, bajo la autoridad del sucesor de Pedro, el obispo de Roma, que nos preside en la unidad y en la caridad. Saludo al señor cardenal don Carlos Amigo, arzobispo emérito de esta sede, y al señor arzobispo don Juan José Asenjo, emérito asimismo y mi predecesor inmediato. Saludo al vicario general y deán, al cabildo metropolitano, al consejo episcopal, a los sacerdotes, diáconos y seminaristas, a los miembros de la vida consagrada y a todos los fieles laicos, a los miembros de instituciones caritativas y sociales, de movimientos, asociaciones y diferentes realidades eclesiales, a los miembros de las hermandades y cofradías. Saludo a los aquí presentes y a los que participáis en la celebración a través de los medios de comunicación. Un saludo respetuoso y cordial a los excelentísimos señores, señor alcalde de Sevilla y Corporación Municipal, señora consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, señor senador, señor subdelegado del Gobierno en Sevilla, Junta de Gobierno de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, señor presidente y Junta Superior del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad y de la diócesis de Sevilla, y a todas las demás autoridades civiles, militares, judiciales y académicas presentes en la celebración. El pasado día 29 de junio recibí de manos del Santo Padre Francisco en la Basílica de San Pedro de Roma el palio como símbolo de la misión y responsabilidad de arzobispo metropolitano en la Iglesia de Jesucristo. El palio, como sabéis, ha sido tejido con la lana de los corderos que el obispo de Roma bendice todos los años en la fiesta de Santa Inés y nos recuerda a los corderos y las ovejas de Cristo que el Señor resucitado encomendó apacentar a Pedro y que a nosotros nos encarga seguir apacentando. El palio expresa la comunión y la colegialidad de los obispos. Es símbolo de unidad y vínculo de comunión y de caridad entre las iglesias particulares que forman una provincia eclesiástica y de estas con el obispo de Roma, el Santo Padre. El colegio de los obispos sucede al colegio de los apóstoles en el magisterio y el régimen pastoral, junto con su cabeza, que es el romano pontífice, y nunca sin ella. El palio nos recuerda a Cristo mismo, que como buen pastor carga sobre sus hombros a la oveja perdida para llevarla de nuevo a casa. Cuando se impone el palio sobre los hombros, se recuerda al pastor que pone sobre sus hombros la oveja perdida, la cual por sí sola ya no encuentra el camino de retorno a casa, y es él quien la devuelve al redil. Los padres de la Iglesia vieron en esta oveja la imagen de toda la humanidad.
El pastor que la devuelve a casa solamente puede ser Cristo, que nos carga a cada uno de nosotros sobre sus hombros y que por el camino de su sacrificio redentor en la cruz nos vuelve a casa. Pero el Señor ha querido también llamar a hombres concretos para que juntamente con Él lleven a los hermanos sobre sus hombros. Ser pastores en la Iglesia de Cristo significa justamente participar en esta tarea que el palio nos recuerda. De esta manera el palio se convierte en símbolo de nuestro amor a Cristo buen pastor y de que unidos a Él debemos amar a todas las personas, en particular a los heridos que están caídos al borde del camino, a los cansados y agobiados, a los que están desorientados, a los que buscan sentido y se plantean interrogantes, a los pobres, a los humildes, a todas las personas de todo tipo y condición. Nosotros somos ovejas llamadas a ser pastores de sus hermanos. La oveja perdida es el género humano y cada persona en concreto. Somos también cada uno de nosotros en la medida que no respondemos plenamente al don, a la gracia de Dios. El hecho de tener 99 ovejas en el redil no impide al buen pastor salir tras la oveja perdida. Esa insistencia que percibimos en el pastor de la parábola del Evangelio es imagen de la insistencia con que el Señor nos ha ido buscando a cada uno de nosotros a lo largo de la vida. El Señor asigna esta tarea a algunos como deber primordial de sus vidas. Los escoge para que cuiden de sus ovejas con corazón de buen pastor. En el sacramento de la ordenación se expresa que el sacerdote es insertado totalmente en Cristo para que, partiendo de Él, realice en comunión con Él el servicio del único pastor, Jesús, en el que Dios, como hombre, quiere ser nuestro pastor. El fragmento del Evangelio que hemos escuchado nos presenta los rasgos fundamentales del pastor auténtico. Dar la vida por las ovejas. Las conoce y ellas lo conocen y las congrega en la unidad. En primer lugar, da la vida por las ovejas. Cristo es el buen pastor que, obedeciendo al Padre, entrega su vida por la salvación de todos los hombres. Este es el testimonio supremo y la prueba más grande de su amor que se cumple en la cruz. El sacrificio de la cruz es el signo que distingue al buen pastor de quien solo es un mercenario que busca su interés personal. No es propio de un pastor bueno huir de la cruz, sea por miedo, sea por comodidad, sea por intereses particulares. El gran servicio de Cristo es dar la vida por nuestra salvación, por la salvación de todos. Se entrega a sí mismo, y esta entrega no es un hecho del pasado, porque en la celebración de la Eucaristía actualizamos este misterio cada día. Por eso el centro de la vida sacerdotal es la Sagrada Eucaristía, en la cual está siempre presente entre nosotros el sacrificio redentor de Jesús en la cruz. En segundo lugar, el buen pastor conoce a sus ovejas y ellas lo conocen. Las conoce en su situación concreta, las llama cada una por su nombre y ellas escuchan su voz y lo siguen. Se trata de un conocimiento que libera y que suscita confianza y paz interior. Un conocimiento que no se refiere solo a los aspectos externos, sino que penetra hasta el fondo del corazón. Estas palabras nos iluminan en la tarea pastoral de acompañar a las personas, de salir a su encuentro, de estar abiertos a sus necesidades, de responder a sus interrogantes. Es fundamental el conocimiento concreto y profundo de las personas que nos han sido encomendadas. Y no puede haber un verdadero conocimiento sin afecto,
sin la aceptación del otro, sin una actitud de escucha, porque hoy más que nunca las personas tienen necesidad de ser escuchadas. De ahí que los pastores buenos han de destacar en el arte de saber escuchar. Finalmente, el Señor nos habla del servicio a la unidad encomendado al pastor. Todavía tengo otras ovejas que no son de este redil. También las tengo que conducir yo y harán caso de mi voz. Entonces habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Señor Jesús es el primer evangelizador y la obra evangelizadora de la Iglesia se desarrolla cuando Él llama y envía a otros evangelizadores para anunciar la buena nueva y para congregar en la comunidad de los creyentes a todos los llamados a la salvación. Es preciso que ofrezcamos un verdadero testimonio de Jesucristo, con hechos y palabras, para propiciar un encuentro con Él de las personas que viven alejadas, para que puedan encontrar en Él la plenitud de sentido de la vida y la verdad que nos hace libres, para que encuentren en la comunidad cristiana un ámbito de referencia vital y sean capaces de trabajar con generosidad en la construcción del reino de Dios. Conocer, conducir, congregar en la unidad, dar la vida. Conocer, conducir, congregar en la unidad, dar la vida. Esta es la misión de los pastores y misión en un sentido amplio de todas las personas que tienen una responsabilidad sobre los demás, en la Iglesia y en la sociedad. Sacerdotes, catequistas, padres, educadores, superiores, formadores, directivos, autoridades. Conocer, conducir, congregar en la unidad, dar la vida. Que nos ayude la intercesión de la Virgen María, Virgen de los Reyes, Reina de los Apóstoles y Madre de la Iglesia, que nos guíe y acompañe en este camino de fe, de caridad y de unidad, en este camino de comunión, de corresponsabilidad, de sinodalidad. Que así sea. Imploremos, hermanos, al Dios de misericordia para que nos haga invocar su nombre con sentimientos dignos de él. Por el Papa Francisco, que preside a todas las iglesias en la fe y en la caridad, para que tenga en su ministerio de sucesor de Pedro la especial y constante asistencia del Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Por nuestro arzobispo José Ángel, que ha recibido hoy el palio arzobispal, para que sepa cargar sobre sus hombros a la oveja que Cristo ha venido a buscar y congregue y apaciente al rebaño con la ternura del buen pastor que da la vida por todas las ovejas. Roguemos al Señor. Por las iglesias que forman parte de esta provincia eclesiástica, para que cum Petro et sub Petro, hagamos acrecentar la unidad en la comunión para un anuncio eficaz del Evangelio a los hombres de hoy. Roguemos al Señor. Por los que han sufrido las consecuencias sanitarias y socioeconómicas de la pandemia del COVID-19, para que nuestra caridad sea remedio a sus dificultades. Roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que nos dejemos guiar por nuestros pastores y así progresemos siempre por las sendas de la vida santa. Roguemos al Señor. Dios todopoderoso y eterno,
que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones. Continúa tu acción misericordiosa para que la Iglesia persevere con fe firme en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al celebrar el memorial del amor infinito de tu Hijo, te suplicamos, Señor, que los frutos de su acción salvadora sirvan por el ministerio de tu Iglesia para la salvación de todo el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno,
porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo, tu Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios,
su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra. A tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José Ángel, a nosotros indignos siervos tuyos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo.
Oremos. Te rogamos, Señor, que florezcan con toda su fuerza y perseveren hasta el fin de esta iglesia tuya, en esta iglesia tuya, la integridad de la fe, la santidad de las costumbres, la caridad fraterna y la devoción sincera, y a la que no dejas de alimentar con tu palabra y con el cuerpo de tu Hijo, no ceses tampoco de conducirla bajo tu protección, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. El Dios Todopoderoso aleje de vosotros toda adversidad y os conceda la abundancia de sus bendiciones. Amén. Que Él os dé un corazón tan dócil a su palabra que encuentre su gozo en los dones eternos. Amén. Así, siguiendo el camino del bien, avancéis por la senda de los mandatos divinos y lleguéis a ser coherederos del reino de los santos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Salve Regina. Ora pro nobis santa Dei genitris. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que cooperando el Espíritu Santo, preparaste el cuerpo y el alma de la gloriosa Virgen y Madre María para que fuera digna morada de tu Hijo, concédenos a los que celebramos con alegría su fiesta, que por su piadosa intercesión seamos librados de los males presentes y de la muerte eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podéis ir en paz.